El Blog Life. Recuerden que las pandillas y los terroristas que ahora nosotros estamos capturando son básicamente quienes distribuían la droga en nuestro país. También este narcotráfico ha estado vinculado con estos grupos delincuenciales que se han dedicado a distribuir la droga en todo el país, y eso también lleva a la extorsión. Creo que eso es un elemento importante. ¿Cómo ahora nosotros podemos ver beneficios claros y cómo la población ahora está agradeciendo el trabajo que se está realizando por parte de este gobierno y, por qué no decirlo, también de la Asamblea Legislativa, de la bancada ASEAN, que somos los que hemos aprobado junto a los aliados como el partido del PDC, como también el PCN, incluso el partido GANA, que hemos votado a favor de este régimen de excepción y de todas estas medidas, pero no así partidos como el FMLN y ARENA, que estamos claros y vamos, y nuestro tiempo, que prefieren abstenerse ante una medida tan importante como lo es a ellos. Incluso ellos mismos han querido hacerle ver a la población y a su minúsculo grupo que los sigue, y hacerle ver a los organismos internacionales que ellos están ahora defendiendo a estas personas que incluso se están capturando. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no defendieron en aquel momento a las familias salvadoreñas para poder definitivamente a todas aquellas muertes que le han dado a nuestro país, todo aquel dolor que le han hecho vivir a nuestras madres, a nuestros padres, hijos que se han perdido, incluso niños sin madres, niños sin padres? Eso es lo que en nuestro país se ha vivido. Creo que es importante que nosotros veamos cuáles son los resultados que ahora pudimos encontrar, cómo es, al momento del ingreso del gobierno del presidente Bukele, cerca de 16.000 capturados por pandillas era lo que él se tenía. Ahora nosotros vamos sumando cerca de 24.000 solo en el régimen de excepción. Ya van cerca de 40.000 capturados de pandillas, y se asume que hay cerca de 70.000 pandilleros que son los que han deambulado en nuestro país libremente sin ningún orden de captura. Se les permitió por muchos años por estos gobiernos y ahora eso se acabó. El país está viviendo momentos distintos. Se está viendo cómo en el mes de abril del presente año fue el mes más seguro de nuestro país. Y adicionalmente, tenemos datos importantes del Ministerio de Turismo que le permitió tener uno de los meses que no se repetían en muchos años atrás. 5 o 6 años atrás no se habían tenido registros cómo el desarrollo del turismo le había dejado una economía sana a nuestro país y cómo la población logró salir tranquilamente. El Blog Life.